I see the fuckers, 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 I see
El Reconectados número 75. Ahí estábamos con Jab Beats, un amigo que nos acompaña hace 3 años desde Venezuela, ¿no? Hace años, estás por acá. Bueno, háblanos un poco de tu historia en Venezuela, y ahorita en qué andas por acá. Listo. Bueno, para las que no me conozcan, mi nombre es José Parra. Mi nombre como productor es Jab Beats. Tengo aproximadamente 20 años. Como en el 2001 empecé a hacer música. Siempre me fui como por el lado de la producción musical y los primeros géneros que manejé como tal a lo largo de 15 años, los primeros 15 años que hice música fueron drum and bass y bass music. Tenía un seudónimo, tengo todavía un seudónimo que se llama Sound Collector, el cual, digamos, me dio oportunidad de expresarme musicalmente muchísimo, poder tocar y, bueno, tuve la oportunidad de sacar viniles de Jungle cuando nadie lo hacía en la década antepasada, imagínate, 2005 o 2006.
de ese estilo de música. Bueno, estuve, digamos, con toda esa vuelta de bass music hasta hace como 5 años. Cambié un poco de género, empecé a colaborar con un gran amigo llamado Luis Pulido, y San Coleto se transformó en una banda. Empezamos a meter electro, house, y digamos que de esa experiencia empecé a agarrarle gustico al techno y al house, sobre todo. Y bueno, sí, técnicamente tengo muchísimo tiempo escuchando música electrónica, pero era como que el momento de hacer estos géneros de música, ¿no? Detroit techno, deep, raw, ese tipo de cosas. Pues, y aprovechando que tengo ese setup ahora, pues me transformé en este nuevo personaje. De hecho, Jab Beats tiene aproximadamente lo que lleva la cuarentena, amigos. ¿En serio? En marzo fue que empecé el proyecto. Estamos nuevos, entonces. Y ese live los tengo desarrollando como unos 9 meses aproximadamente. Y bueno, ya estoy por sacar unos releases. Tengo mi página web, jabbeats.com, y por ahí voy a empezar a lanzar con distribución independiente, pues música, ya mi lanzamiento y todo lo demás, pues. Por otro lado, también voy a retomar lo de Sound Collector con el cuento del Jungle Drum and Bass. Pero lo quiero hacer esta vez ya con, pues, esos juguetes con maquinitas Jungle y Drum and Bass en vivo, pues sería súper genial. Qué entonces bien. Ando como en esos dos caminos. Pues. Buenísimo la versatilidad que tienes, y que, digamos, en los DJs es a veces complejo, ¿no? Es decir, como que se encasillan en un género. Correcto. Y está, no, lo cual no está mal, pero ahora en live pues tiene una connotación diferente, y es un nivel un poco más allá, creo yo, ¿no? Sí, bueno, lo difícil del es saber llevar el cuento, ¿no? No quedarse como pegado, ¿no? Claro. Porque cuando le llega a una máquina, de pronto te entregas a los loops y sí, se sí, te sí, olvida, y se ¿no? Ahí. Entonces, el truco, y bueno, un consejo para las personas que estén como en esa vuelta de hacer live set, la idea es como hacer los tiempos cortos y hacer los cambios cada 16, 8 compases, como lo haría un DJ, y bueno. Exacto. Y es como uno toca para uno mismo, ¿no? Como me gustaría que me hicieran bailar a mí con unos equipos en vivo, ¿no? Brutal, brutal. Esa es la vuelta. Siempre nos parece algo más chévere, importante, que los artistas hagan esto, y bueno, en lo personal me parece brutal, brutal. Así es. Y ya tendremos la oportunidad que nos cuentes a la parte técnica de todas las máquinas. Listo. Y aprovechando eso, ahorita hace unos minutos fuera de micrófono estábamos hablando como el taller y aprovechar las máquinas, aprovechar el estudio. Entonces estamos trabajando en eso, ¿no? Como en marzo más o menos hacer un taller. Producción entonces, musical, así que atentos. Ableton Live, máquinas, Lyset, mezclan, producción, mastering. Nivel avanzado, nivel básico, cualquier tipo de género de música electrónica, los estamos manejando por acá el compañero Alex y yo. Brutal, 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 chévere. Desde hace un tiempo nos vienen preguntando que el taller de producción y taller de producción, habíamos dictado algunos, pero bueno, queremos dar ese paso al siguiente nivel, que será ya con maquinitas, este señor que ya lleva una trayectoria bastante importante en Venezuela y ahora acá en Colombia. Para nosotros, entonces, un placer tenerlo por acá. Para los que estén interesados, nada, ya saben nuestro número por WhatsApp, 319-711-4683. Seguro nos están escribiendo ahí por desde la página, ¿sí? Ahí está un loguito que dice WhatsApp. Entonces, nada, ahí estaremos pronto lanzando la info, porque es algo así como medio a modo de primicia, ¿sí? Que hasta ahora lo vamos a sacar. Entonces, pendientes, que eso será más o menos en marzo, creo yo, no sabemos. Ahí. Finales de febrero, comienzo de marzo, depende de la convocatoria, así que, amigos, el que esté interesado, actívenla. Nos escriben. Bueno, mi hermano, un placer, muchas gracias. Muchas gracias a ti, por ese live tan brutal, por esa energía tan chévere, por la música tan excelente. Y seguro nos estaremos viendo acá un montón de tiempo. Acá, así es, gracias, hermano. Bueno, a los que se conectaron con el set de Jab, muchas gracias por estar ahí conectados. Estuvimos ahí en Facebook Live, por ahí me gusta saludar a la gente. Está Ángel Humberto, Alejandro Forero, Wilson Betancourt, amigo de la casa, el Taller D también, Pepe Amador, Andrés Amaya, nuestro programador. Ahí está pendiente, Natalia Uribe, también exalumna de ese taller, y Dani Castro. Nos encanta que los exalumnos estén ahí pegados y pendientes de estos proyectos. En la página está por ahí Al Escobar, Rica, nuestra amiga Rica, Sandra, un abrazo, un saludo. Rebel School también está por ahí. ¿Quién está? Jonathan, Fernanda, y bueno, ahí para arriba un montón de gente. Y ahorita miramos quién está por ahí en Twitch. Así que bueno, en minutos estaremos con Esteban de Nightlife Collective. Vamos a
interrumpir aquí 5 minuticos mientras este señor nos quita las máquinas y ya estamos con ustedes. Un abrazo, esto es el Reconectados número 75. Síganme conectados, no se desconecten. Ahí en 5 minutos volvemos. www.recemisora.com. Ya volvemos. La manito. De una, ¿no?